las plantas en colonia. Bajo mi humilde opinión, es como mejor y más bonitas están. Mirad, esta es la Echeveria rungioni turbi. Está preciosa, sana, fuerte, grande. Esta es la número uno. La Rungioni turbi. Número 2, el Gratopetalum mendozae. Enorme. Preciosa, mirad. Esos colores. Número 3, el Sedum clavatum. Número 4, el Sedum pendens. O las enseño así porque así es como las tengo. No por más bonitas ni nada. Número 5, la Echeveria secunda azulita. En colonia, preciosas. Número 6, el precioso Sedum bronce. Ahora con estos colores del invierno, es bronce, pero tiene un color precioso. Los bonitos colores del invierno. Número 7, el Gratopetalum paraguayense. Esos colores que tiene. Ya está empezando a salirle la varita floral. Número 8. Echeveria gaboides. Está impresionante. Bonita, bonita, bonita. Número 9, el Calanchoe tirsiflora. Y número 10, el Calanchoe blofeldiana. Número 11, la preciosa Crassula ovata o plantita de jade. Pues
un mezcladito de todo un poco. Número 13, el Calanchoe bearensis. Por aquí tenemos agrupadas la número 14. Qué bonita que están. Y esta es la número 15. La Portulacaria afra. Que ahí está junto con la crásula ovata. Y ya veis, espectacular. Y este es el número 16. Los aéreos. Qué bonito que está. Nos vemos, amigas. Adiós.